Pues y una vez también vamos a pedir que Dios les conceda celebrar sus bodas de oro. 50 años de matrimonio. Y yo presiento, Jorge, para ese entonces de tu fiesta de 50 años, vas a tener muchos nietecitos, bien bonitos tus nietecitos. En ese día de su fiesta de 50 años, yo presiento que uno de tus nietecitos se te va a arrimar. Te va a decir, abuelito, porque así te va a llamar, abuelito, o maybe grandpa. Cuando te casaste con nuestra abuelita, ¿cómo se miraba ella? ¿Cómo estuvo su boda? Cuéntanos, abuelito. Y luego tú vas a decir con mucho orgullo, y vas a decir, cuando yo me casé con tu abuelita, entro ahí en la misión de San Juan. Te acepto a ti, Cecilia, como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. Y lo adverso. Y lo adverso. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. En la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo, Cecilia. Te acepto a ti, Jorge. Te acepto a ti, Jorge. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. En lo adverso. En lo adverso. En la salud. En la salud. En la enfermedad. En la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Están dispuestos a amarse y respetarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios dé y educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Sí. Cecilia, recibe este anillo. Recibe este anillo como signo. Como signo de mi amor. De mi amor. Y de mi fidelidad. Y de mi fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. El Hijo. El Hijo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Jorge, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, y de mi fidelidad en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ahora hemos llegado a un momento muy romántico donde el señor Don Jorge Villanueva le va a dar un besito a la señora Doña a Cecilia de Villanueva. ¡Que vivan los novios!
remember when she first called me to tell me that she had met this guy, and she said, "Sister, he's so cute, but he's young, and I don't know how that's going to work. I want you to meet him," right? So that weekend we did a double date to meet George, and I saw him and I knew him. I mean, I knew he was going to be the perfect one for her. I just knew it. I mean, look at this guy, tall, handsome, respectful, very well-mannered, a gentleman. I noticed he opened the door for her. Yes, him. And now we know he's a really hard worker, very hard-working man. However, he had a big test to pass. My husband, Jose. And if you know my husband, you know what I'm talking about, right? Yeah, you know what I'm talking about. You know what I mean. Anyhow, if he survived dinner with that man right there, if he survived dinner with that man right there, he was going to make it into the circle. He did pass. He did pass. And to make a long story short, at the end of the night, Sissy asked me, "So what did you think, sister?" I was very impressed. But I still needed to see one more thing. Him with our Cami girl. And well, let me tell you, this man knew that if he was going to win Sissy's heart, he needed to win Cami's heart. And our Cami girl didn't make it easy on him, yet he did not give up. Thank you, Jorge, for understanding how important Cami and Sissy are to us, to all of us. And Sissy, you are a box of chocolates. Yes, I quoted Forrest Gump. We never know what we are going to get. You are beautiful, sweet, sassy, strong-minded, hardworking, kind, giving, thoughtful, loving, and a very, very good twerker. Yes, oh, right? But most importantly, Sissy, you are a wonderful mom. You are a great sister. You're a good daughter, a best friend, and now I know you will be an amazing wife. May God grant you both a home full of love, understanding, and respect. Love each other. Respect each other. Always. And may your flame always remain lit. Congratulations again. I know he makes you happy, I think, but you tell me. We're all here. Why? But, like I said, he's a really good guy. Like, there's a reason I chose him as my father. He's always been in, he loves Joseph, I hope. And, you know, he seems like he's a family guy. Cami loves him, I think. I told her to tell me. She said yes. And you guys seem really happy. I know he's gonna continue to make you guys happy. And like I said, since I've known him, he's always been the guy, you know, the go-to guy. You can ask any one of them, they'll tell you. They'll be lying, but they'll tell you.
But like I said, I'm really proud of him. I'm happy for him. And like I said, cheers to that. Every day I'm with you, I think you're perfect. On a Saturday night, I was doing just fine. Always antes que nada, les quiero dar las gracias por acompañar a mi primo y a su esposa. Yo crecí junto con él. Desde chiquitos hicimos travesuras juntos. Y de grandes ya todavía. Y a verlo ahora que ya está realizando su vida, que ya es un hombrecito, me da mucho gusto y los quiero felicitar a los dos y desearles la mejor de la suerte. Y que los quiero mucho. Bueno, pues primeramente, felicidades a la nueva pareja. Espero que no te dejes mandar, Jorge, que no te lleves con me tratan a mí, ¿no? Y espero que disfruten toda su vida que tienen por delante. Y darle las gracias a todos los familiares, amigos que vinieron de todas partes, de Los Ángeles, de Ojeda, Guasundil, de donde quiera, la familia de Jorge, por el recibimiento que nos han hecho todos. Felicitarlos a todos y muchísimas gracias. Y que se diviertan, ¿eh? Buenas noches a todos. Les quiero dar las gracias en especial a toda la familia por apoyar a César y a Jorge. Los quiero mucho. Nosotros a ti. Desde el primer momento que sentí a mi hijo aquí adentrito, fue mi hermoso cariño, mi hermoso regalo. Creció, vivió, lo golpeé, lo regañé, lo dirigí y ahora es todo un hombre. Espero que ahora que forma una bella familia con su bella esposa, Cami, por ahí anda, la hermosa Cami. Bienvenida a la familia. Gracias, gracias por amar a mi hijo, gracias por cuidarme, les deseo lo mejor de la vida. En lo que les pueda ayudar, ahí traigo el cinto, ya saben. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe en su camino hasta el final de la vida. Bendiciones muchas, que Dios los bendiga. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Villanueva. De antemano quiero darle las gracias a todos por acompañarnos y estar reunidos aquí en la boda de mi hijo, con Ceci, con Camila. Quizá ustedes no lo sepan, es mi único hijo, fue nuestro único hijo. Y creo que no perdimos un hijo, sino al contrario, ganamos una hija, ganamos una niña por ahí también, una nieta. ¿Verdad? Que pues es la adoración de ellos y de adelante pues es la de nosotros también, ¿verdad? Y pues quiero darle la bienvenida a Ceci, a la nueva familia, a la familia Villanueva. Un poquito locos, pero aquí andamos, ¿verdad? Y pero son bienvenidos y de antemano muchas gracias a todos por acompañarnos. Y quiero desearles lo mejor del mundo a ellos, que Dios los bendiga, los acompañe y los proteja siempre. Y que sean muy felices y recuerden mucha comunicación
y todo estará bien, todos saldrán adelante. Quiéranse mucho, ámense, respétense y adelante. Y muchas felicidades una vez más. Cuando yo conocí a Ceci, la conocí en el rodeo, gracias a Marcos por introducirnos. Me dijo que tenía una tía que iba a ir sola al rodeo, pues dije, pues, ¿cómo que sola? Aquí estoy yo. Y pues fuimos al rodeo, nos la pasamos bien, pero me dijo que estaba muy joven para ella y dije, nada, como que con eso no me, como que muy joven. No me quería dar su número, no quería salir conmigo, pero miren, bien casada ya. Y prometo que siempre te voy a amar, siempre te voy a querer, y a tía Camila, los voy a cuidar con todo mi ser. Te quiero, te amo, y de aquí para adelante yo los tengo a usted y a Camila. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos en nuestro día tan especial, a toda nuestra familia, a nuestros amigos. Gracias por estar aquí. Jorge, te amo. Gracias por ser el hombre que eres. Gracias a tus papás por crear un gran hombre, respetuoso, nos cuida, nos ama. Gracias por aceptarme a mí, a mi hija Camila. Te amo mucho. Could be saying, you wanna be like that.